a Jaime Moreno. Muchos de ustedes lo conocen por haber actuado en telenovelas, películas y series. Pero él empezaría como locutor en pequeñas cadenas de radio, en Tuxtla Gutiérrez. Y de esos estudios de radio saltaría a los sets de grabación cinematográficos, que era su ilusión mayor. Sabía que tenía cómo y el con qué. No vaciló y le apostó a la actuación. Sin duda fueron muchos los avatares por los que atravesó, pero lo superó gracias a su tesón y a su éxito, sobre todo con mucho talento. El nacido en Pichucalco, Chiapas, un 20 de septiembre de 1942. Comienzos de los 60 llegaría a la Ciudad de México a trabajar en distintas emisoras radiofónicas. En un principio, y gracias a su talento para imitar voces, porque era un imitador, incluso logró en determinada fase de tiempo, por allá a finales de los años 50 y comienzos de los 60, imitar hasta 200 voces diferentes en una sola presentación. Hasta que un día, la hermosa actriz Sasha Montenegro lo ve y lo descubre. Fue ella quien lo presentó a Ketel Abad, quien se convirtió en su primera representante y le consiguió sus primeros papeles en diversas producciones de cine. Ha hecho un total de 48 películas, 6 telenovelas y varias obras de teatro. Además, cuenta con 2 producciones musicales. Claro, no tuvo tanto éxito, pero lo intentó. Y también ha actuado en teatro. Ha sido activista de la política también, en Chiapas, su natal Chiapas. Su última participación en una telenovela sería en el año 2014, en Hasta el fin del mundo. En cuanto a su vida personal, no le ha ido tan bien. Amó a Olivia Collins, pero ella, después de que según él fue famosa, lo abandonó. Tiene en la actualidad 4 hijos. Y fue despojado de una finca que tenía en Chiapas, 1.5 hectáreas, en el año 2014. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Moreno Garza debutaría a la edad de 28 años como actor en la película El Premio Nobel del Amor en 1973, protagonizada por Angélica María y dirigida por Rafael Valedón. Inició su carrera artística en el mundo de las fotonovelas, participando activamente también en varias producciones, entre las que se encuentran novelas de amor, Linda, Cita y Cita de Lujo. Participó en un total de 16 producciones cinematográficas durante la década de los años 70, siendo un actor protagónico en el cine en aquel entonces, conocido como cine de ficheras. En el 76 obtiene su primer papel protagónico en la cinta La India, bajo la dirección de Rogelio González, como El Potro, alternando con Isela Vega, Mario Almada y Lilia Prado. A partir de este primer papel estelar, vuelve a protagonizar nuevas producciones en los siguientes años. Siguiendo El Chicano Karateka en el 77, bajo la dirección de Fernando Curiel, y Las del Talón del 78. En el 79 fue el más prolífico en su carrera como actor, con papeles protagónicos en las cintas
las golfas del salón. La hija de nadie. Cuando tejen las arañas. El fin del tabú. Y otras. En esta década aparece en la escena de los espectáculos internacionales al ser primer actor y modelo latino en aparecer en distintas revistas. Como intérprete musical produce su primer álbum titulado Jaime Moreno con la compañía discográfica CBS en el 74 bajo la dirección artística de Jaime Ortiz. Su primer sencillo fue Amarra un listón amarillo al viejo roble. Y en televisión participa en sus primeras telenovelas, como lo fueron Ana del Aire de 1974 y Yara en el 79. En los 80 debuta en el programa de variedades, Siempre en Domingo, como imitador, bajo el auspicio de Raúl Velasco. En esta faceta artística se distingue el poder interpretar hasta 320 voces diferentes. Continuaría actuando en producciones de fotonovelas con las diversas ediciones de la revista Ternura. Recordada aquella revista Ternura. En esta década filmaría un total de 24 películas y tuvo su primera aparición internacional en el filme Barcelona Sur, producción española dirigida por Jordi Cadena en el 81, en la que compartió créditos con Alma Muriel, María Molins, Carles Ballet, entre otros, que eran de lo más destacado en aquel entonces. En el 85 participó en el filme Terror y Encajes, en donde alternó con Gonzalo Vega y Maribel Guardia. En cuanto a televisión, durante esa década de los 80, continuó trabajando en telenovelas, actuando en Los Pardallan y en Pobre Juventud, esta última producida por Carl Estrada en 1986. Durante esa década, viajaría también a Colombia a ser el presentador oficial de Miss Colombia. En los 90 da un vuelco total a su vida artística y empieza una intensa actividad en el área política. En el año 1994 se postuló como candidato a senador por su estado natal Chiapas. Y 2 años antes actuaría en la telenovela María Mercedes en 1992, compartiendo créditos con personajes de la talla de Thalía, Arturo Peniche y Laura Zapata. Ah, y fue Don Juan, terminando la década de los 90 en el Tenorio del Milenio. En los 2000, a pesar de haber estado fuera de los reflectores como galán de décadas anteriores, Jaime Moreno Garza continuó su carrera como cantante, además de ser protagonista de noticias en su estado natal Chiapas. En 2014, le quitaron una finca de 1.5 hectáreas. Lo desalojaron y él dice que realmente lo obligaron a salir de su tierra. Dijo que se sentía avergonzado por las actuaciones de la justicia japonesa. Y también en 2014 actuaría en la telenovela Hasta el Fin del Mundo, su última producción telenovelística. Y en 2019 lanzaría un disco titulado El Regreso. En cuanto a su vida personal, no le ha ido tan bien. Se enamoró perdidamente de Olivia Collins. Una mujer muy guapa, güera, rubia, que marcó una época en el cine de Figueras. Se enamoraría locamente, conviviría con ella durante 7 años en unión libre, pues nunca se casaron.
Olivia de la Horta Collins, más conocida como Olivia Collins, una hermosa chilena afincada en México. Se enamoraría Jaime locamente de ella. Según contó él en una entrevista, él la llevó a ella a distintos sets de grabación y le dijo: oye, ¿quieres participar en el mundo artístico? Y ella en un principio se negó, pero después terminaría haciendo cine y televisión cuando le dieron la oportunidad, gracias al empujón que le había dado Jaime con productores. Él cuenta que la amó muchísimo, pero a ella, después de hacerse famosa y participar en una que otra telenovela, en una que otra película, decidió abandonarlo y se fue. Terminaron así de simple. Luego se casaría con una mujer que se sabe muy poco de ella, llamada Silvia Sánchez. En la actualidad, Jaime tiene 4 hijos. A Eric, a Carlos Alberto, a Paulina y a Jaime. Una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.